del niño. Perdóneme, señorita. Tenía que despertarla. Los Hillshire tuvieron que salir un momento. Le piden disculpas y que esperen la recepción. Parece de un libro de cuentos, ¿no cree? Los Hillshire ya se encargaron del pago y puse sus cosas adentro. Gracias. ¿Hay alguien arriba? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Hola. Aunque no lo crea, en verdad no quería asustarla. No, perdón por eso. Creí escuchar a alguien aquí arriba. ¿Está bien? Sí, perdón. Qué tonta me siento. ¿El señor Hillshire? No. Claro que no. Sí. No, soy el chico de la tienda. Bueno, el hombre. La tienda es mía, de hecho. Y soy Malcolm, por cierto. Hola. Vino por el trabajo de niñera. Sí, soy Greta Evans. Debo desempacar lo que traje, si quiere acompañarme. Le puedo mostrar los lugares exóticos.
como la alacena o la cesta de pan. ¿Le interesa? Suena bien, sí, lo sigo. Es americana, ¿no? Sí, mi primera vez en el Reino Unido. Adivinaré, de California, ¿no? Montana. Ah, sí, en la canasta. En verdad soy bueno adivinando estas cosas, es que tengo un don especial. ¿Un don? Pronosticador, clarividente, como quiera decirle. A mi abuela leía el té, mi madre leía las palmas de la mano. Ok, ¿y usted qué lee? ¿Yo? Sí. Goma de mascar. Claro. Uno no puede elegir su don, señorita Evans. A ver, si me permite. No sea tímida. ¿Quiere que yo...? Sí, voy a leer su goma. Soy un profesional, créame. Claro. No puede ser. De acuerdo. Oh, ok. Ah, mordida interesante. Aquí leo que es una escritora de Phoenix, Montana. Dice que vino aquí para inspirarse con los paisajes ingleses y para alejarse del ruido y bullicio de su vida en América. No. Casi. Ah, no, para nada, no. Ok, otro intento. Bien. ¿Sí? Uno más. Ah, ok, claro, aquí está el error, es bastante obvio ahora. Hay un oscuro pasado, quiere escapar de alguien, ¿cierto? Eso es lo que dice. Mejor lo tiro. Ese fue mi mejor intento de coqueteo. Aunque no lo crea, me consideran encantador en este país. Está bien. Es sorprendente que aún así podamos procrear, en verdad. ¿Pan? Sí, en la despensa de ahí. ¿Y la familia cómo es? Son lindos, ¿sabes? Son muy generosos. Buenas personas que le gustaría conocer. ¿Y el hijo? ¿Rams? Rams. La verdad, no sé cómo explicarlo. Señora Hilshire, qué gusto conocerla por fin. ¿Y sus zapatos? Brahms está emocionado por conocerla, señorita Evans. Jamás ha conocido a una americana. Me emociona conocerlo también. Yo estoy segura de que los dejé aquí. Ya aparecerán. Es Brahms. Le gustan las bromas. Supongo que empacó más. Sí, sí, claro. Hay que apresurarnos. Ya los hemos hecho esperar demasiado. Su nombre es señorita Evans. Queremos que te comportes, por favor. Hoy te ves muy bien. Oye, qué linda corbata. ¿Sabes por qué me gusta? Papi. Señorita Evans, déjeme presentarle al señor Hilshire. Señorita Evans. Y él es nuestro hijo Brahms. Ya conociste a Brahms. ¿Cómo estás, Brahms? ¿Eh? Oye, sé gentil con la señorita Evans. Ha viajado desde muy lejos para conocerte. Debo irme. La cuenta está en la mesa. Un placer conocerla. Espero verla la próxima vez. Gracias, Malcolm. De nada. Es un placer conocerte, Brahms. Espero que seamos amigos. Papi, ¿ayudarías a subir las cosas de la señorita Evans a su habitación? Señorita Evans, comencemos. Debo enseñarle muchas cosas. ¿Estará aquí sola? ¿Cree que lo soportará? Sí, por supuesto. Ya hemos recibido a muchas posibles niñeras. Brahms las rechazó a todas, ¿sabe?
Aunque ninguna era tan joven o bonita como usted. Lo despertará a las 7:00 cada mañana y lo vestirá. Claro. Su ropa limpia está atrás de usted. Yo debo... despertarlo y vestirlo, señorita Evans. Lo aprenderá con la práctica. Entiendo. Despierta, Brahms. No sé a usted, pero eso no podría despertarme. Es hora de despertar, Brahms. No es un bebé, señorita Evans. No tenga miedo de lastimarlo. Entonces le quito la camisa. Disculpe. Ahora, hay que mostrarle a la señorita Evans cómo vestirte. La dejaría intentarlo, pero temo que estaríamos aquí todo el día. Brahms tiene 3 horas de clase 5 días a la semana e inicia leyendo un poco de poesía. ¿Sabe poesía, señorita? Me sé huevos verdes con jamón. Bueno, no tiene que ser poesía, por supuesto. Cualquiera de estos libros servirá, pero debe leer claro y en voz alta. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Excelente. Después viene apreciación musical. ¡Oh, no, Brahms! Tú debes sentarte derecho. Sé un buen niño, por favor. Música, señorita Evans. No sé si Brahms toleraría estar sin música. Es su mundo. Le gusta escucharla más fuerte de lo que apruebo, pero le provoca mucha alegría. No me atrevería a negárselo. La comida en esta casa, señorita Evans, es una casa de campo. ¿Entiende lo que significa? No. Significa que estamos en batalla con el exterior y sus elementos. Clima, plantas, plagas. En especial las plagas, señorita Evans. Así que tomamos ciertas medidas contra ellas. Hola, mi cielo. El señor Hillshire le explicará el resto de sus tareas. La comida se guarda aquí. Gracias. Ahora le enseñaré las trampas. Nos esforzamos en mantener la casa. Oh, por cierto, ya no usamos las chimeneas. Es mucho riesgo y, tristemente, el último tendero que tuvimos nos convenció de sellar con pintura las ventanas. En lo personal, no creo que todo esto sea necesario, pero la señora Hillshire está convencida de que las ratas entrarán en los muros. Y a Brahms jamás le han agradado los animales. Siempre ha sido tímido, ¿sí? Muy tímido. Sé lo que debe pensar, señorita Evans, y si puedo ser honesto, no sé cómo llegamos a esto, poco a poco, y luego sucedió de pronto, supongo. Lo que quiero decir es que no importa lo que digan afuera, nuestro hijo está aquí. Es parte de nosotros. ¿Lo entiende, señorita Evans? Sí. Bien. Oh, bien, muy bien. Dulce Jesús, manso y benigno, cuida bien a este hijo mío. Perdona mi simplicidad. Sufro por ganarme tu bondad. Dios bendiga a Mami. Dios bendiga a Papi. Dios bendiga a Greta. Dios me bendiga a mí. Amén. Amén. Fuiste un niño muy bueno hoy, Brahms. Te portaste como un caballero. Mami está muy orgullosa. ¿Nos daría un momento para hablar con Brahms en privado? Ah, claro.
La quiere, señorita Evans. La eligió si usted acepta. No lo sé. Todo esto da escalofríos. Una enorme casa en medio de la nada. No hay vecinos. Las ventanas no se abren, sin celular ni internet. Greta, necesitabas irte de aquí. La situación es perfecta para ti. Pero siento que me aprovecho de ellos. No, solo te pagarán por cuidar a un muñeco. Deberías ver cómo lo tratan. Sí, es escalofriante, pero solo serán unos meses. Puedes soportarlo. Sandy, si fueran un par de semanas... Greta, necesitas el dinero. Comenzarás de nuevo. Olvida lo que pasó. ¿Y luego qué? Sé que estarás bien. Claro. ¿Qué? Es Cole. Ha llamado sin parar. Incluso vino a la casa. Asustó mucho a Morgan. ¿Y qué le dijiste? Nada. Y no le voy a decir nada. Creo que no le importa la orden de restricción. Bien. No lo confrontes. Ok. No le digas que hablamos. Si te pregunto, no sabes dónde estoy. Lo sé. Claro, lo siento. No quiero que te lastime otra vez. ¿Pero qué has hecho? Espera, que lo sepa, papi. No puedo creer que lo hicieron. Mami se tiene que ir ahora. Y tú debes ser un buen niño. Porque lo prometiste. Disculpe el apuro, señorita Evans. Hace tanto tiempo que no salimos y estamos ansiosos por partir. Además, Brahms parece haberse encariñado con usted. Desearía tener la oportunidad de explicarle las vicisitudes de un niño tan único como Brahms, pero usted las va a descubrir. No lo dudo. Oh, tengo algo que le ayudará. Su horario, las reglas. La señora Hirschfeld fue muy amable al anotarlas, ¿ve? Tal vez le parezca tonto, pero es importante que la respete, porque Brahms no es como otros niños. Es muy particular. Temo que lo hemos mimado un poco estos años. ¡Vámonos, mami! Malcolm vendrá una vez a la semana con los víveres. Y por supuesto con su pago. Estoy seguro que él aclarará las dudas que pueda... tener. Perdón, estoy distraído hoy. Es que no hemos salido en años. Y... Sea buena con él y él lo será con usted. Si es mala con él... Será... Buena con él, ¿no es así, señorita Evans? Sí, como si fuera mi hijo. Lo lamento tanto. Vámonos, mi cielo, debemos irnos. No te ofendas, Brahms, pero en serio me asustas. Sin señal.
hermanas hasta el fin.
Síganos, apenas llevo unos días aquí y ya estoy enloqueciendo. De cuna de Brams. Hola, soy Sandy. Deja tu mensaje. ¿O no? Hola, soy yo. Otra vez. Llámame cuando puedas. Y envíame más revistas, ¿sí? Lo que sea con... De hecho, lo que sea. Adiós. ¿Hola? ¿Sandy? ¿Quieres que te lleve? ¿Toda la comida se desperdicia? No, no toda. El señor Hillshire come un poco. Él siempre ha sido menos estricto sobre todo esto. ¿Pudiste advertirme? ¿Y arruinar la sorpresa? Gracias. Ah, hablando de sorpresas, aquí está tu primer pago, por un trabajo bien hecho. Gracias. Pero debo saber. Sí, soy soltero. Difícil de creer. ¿Cuál es la historia del muñeco? Sí. Fue un incendio. Brams no pudo salir. Cumplía 8 años. Una gran tragedia. El muñeco apareció poco después de eso. Lo sé, parece extraño. Bueno, es muy extraño. Pero inofensivo. Así lo enfrentan. No imagino lo que debe ser perder a un hijo. ¿Murió hace 20 años? ¿Sería como de tu edad? ¿Han vivido así por 20 años? Uh-huh. Y estuvieron buscando una niñera por un año. Esta casa te ha de estar volviendo loca, ¿no? Te ayudaría a salir. Te puedo mostrar nuestra vida nocturna. Sé que técnicamente no debes dejar a Brams, pero yo no diré nada. Es que acabo de terminar con algo. No, esto no es algo. Oye, te lo aseguro, es solo profesional, una cortesía porque nos emplean las mismas personas. Oye, es un requisito, eso es. Juro que no lo disfrutaré ni un poco, eso lo prometo. ¿Sí? De acuerdo, sí. ¿Te das cuenta de que es más dinero del que gano en un mes? ¿Y te pagan en efectivo? Sí, en libras. ¿Qué estás haciendo? Me estoy arreglando. Malcolm quiere mostrarme la ciudad. ¿Tienes una cita? No es una cita. No diría que es una cita. Claro. Es solo profesional. Una cortesía. ¿Y cómo eso no es una cita? Trabajamos para las mismas personas, ¿no? Sí, claro. ¿Usarás tu vestido color coral? No lo sé, aún no decido. Déjame adivinar. Estás bebiendo una copa de vino tinto. Tal vez. Conozco tu rutina para ir a una cita. Creo que es bueno que salgas. No tienes que negarlo, solo porque es el chico de la tienda. ¿Greta?
Lo siento. ¿Qué pasó? Nada, es Brahms. ¿Brahms? El muñeco. ¿Hola? Malcolm, si eres tú, no es divertido. Si hay alguien allá arriba... ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Thank you.
¿Pasaste la noche allá arriba? Dime, ¿qué clase de chica sube al ático? Apuesto a que nadie ha subido en años. ¿Qué te obligó a...? Pues el misterio está resuelto. Revisaré el resto de la casa. Oye, Greta, revisé cada rincón de esta adorable y muy extraña casona. Las ventanas están selladas. La casa está vacía, ¿sí? Había alguien aquí, lo sé. Mis cosas. Sabes, yo era sonámbulo cuando era niño. No soy sonámbula. ¿Puedo quedarme un poco más? Y asegurarme de que no estamos tratando con un bandido muy educado que no se lleva nada y cierra las puertas al irse. No hay problema, ya estoy aquí. ¿Estás seguro? Por supuesto. Gracias. ¿Sabes jugar bien? Desperdicié mi juventud. Avísame si quieres apostar. Oh, no, gracias. Y cuéntame de Brahms. ¿Ya te dije todo lo que sé? Wow, tu cara te delata cuando mientes. De acuerdo, ¿qué quieres saber? ¿Cómo era el verdadero Brahms? Tienes que saber que hay dos versiones en la ciudad. La respetuosa y la que se cuenta en el bar. Y la verdad está en un punto medio. ¿Cuál es la respetuosa? Que era un hermoso niño y que es una tragedia que se haya ido a tan corta edad. ¿Y en el bar qué dicen? Pues que no era tan buen niño. Sí, dicen que era muy extraño. ¿Cuál es la verdad? Una noche vine a hacer una entrega. Yo no sabía, pero era el cumpleaños de Brahms, o lo habría sido. La señora Hilshire estaba en la sala abriendo obsequios con el muñeco. Y el señor Hilshire estaba aquí. Más que ebrio. Solo y murmuraba que ya no podía continuar más con eso. Le dije que volvería después, pero dijo, no, no, por favor, acompaña al viejo a beber algo. Lo hice. Bueno, fueron un par de tragos. Hablamos del clima y otros temas, hasta que al fin tuve el valor de hacerle la misma pregunta. Cuénteme de Brahms, el verdadero señor. Dios, esos ojos tristes me miraron de una forma que me hizo sentir mal por haber preguntado y dijo una sola palabra. Raro. Así es. Y no dijo más. Ahora supongo que es la única respuesta que nos dirán. Mi turno. ¿Estás segura de que estarás bien sola? Sí. Ah, claro. El amigo de las personas dementes que fingen que un muñeco es su hijo muerto. Sí, claro que puedes confiar en su juicio. No es así. No tenía que venir y revisar la casa. No, ya verás. Despertarás durante la noche y él estará sobre ti con tu vestido coral y tendrá lápiz labial en toda la cara. Hablo en serio. Hay personas muy malas en este mundo. Por desgracia, tú debes saberlo mejor que nadie. Uh-huh. Hablando de eso, Cole vino a mi casa. Morgan dijo que no dejaba de golpear y golpear la puerta. Cole le dijo que quería escribirte una carta para disculparse por todo lo que hizo. Dime que Morgan no le dio la dirección. No sabía cómo deshacerse de él. Tiene 10 años. Lo siento, Greta. No, entiendo. Yo debería sentirlo por involucrarlos en esto. No digas eso. Somos familia. Y tú no hiciste nada malo. Lo que pasó fue su culpa. Dios, todo lo que te quitó. No leeré nada que ese idiota infeliz me envíe. Todo pasa por una...
Hola. 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 ¿Quién es? Por favor, sale ahí. Ven a jugar conmigo, Greta. ¿Greta? ¿Quién es? ¿Por qué no me diste la regla? No puede ser. ¡Déjame en paz! ¿Qué estás haciendo? ¿Esto es lo que quieres? Entiendo. ¿Hola? Greta, soy Malcolm. Hola. Sucede algo raro. Cuando apenas llegué, la señora Hillshire dijo que Bram se llevó mis zapatos. Y que era travieso. Creí que no era en serio. Greta, ¿estás bien? ¿Tus zapatos? ¿Necesitas un par nuevo? No se trata de mis zapatos. Greta, no sé si entiendo, pero llamaba para decirte si quieres. Debo colgar. Greta. No describen el dolor al dejarte ir. Dios nos perdone. Te amaremos siempre, mami y papi. Llegó el momento, querida.
Buenos días. Te ves muy apuesto hoy, Ramsey, como todo un caballero. Me asomé por la puerta y vi las luces de los faroles avanzando entre las tinieblas. ¿Va ella sola? Preguntó la esposa del mozo. Sí, está muy lejos. 80 kilómetros. Sí que es lejos. Me pregunto si la señora Reed está preocupada por un viaje tan largo. Recuerdo poco del viaje. El día me pareció de una duración sobrenatural. Y parecía que habíamos viajado miles de kilómetros. Creo que hicimos todo. Beso de las buenas noches. Te enseñaré esta pieza, ¿te parece, Ramsey? No tenía idea de que tocabas. Lo siento. Sí toqué. Está bien. ¿Qué haces aquí? No contestabas el teléfono. Y creí que tal vez podría traer los víveres antes. ¿Quieres que vuelva a otro...? No, está bien. Solo no te esperaba hoy. Sí. Oye, traje la correspondencia de una vez. ¿En serio estás bien? Sí. Déjala ahí. Veo que Bram se volvió tu amigo. Sí. Oh, recordé que aún te debo una noche en la ciudad. Cena deliciosa, baile, tragos. Debo decirte que soy una leyenda por aquí por mis pasos de baile. No creo que deba. Pero no... No lo dices por Brahms, ¿o sí? ¿No le importará? ¿O sí? ¿Eh, muñequito? Claro que no. Esperaba que lo hiciera. Necesito privacidad. Yo veré la televisión. Me daré un baño. Tiempo para Brahms. Ah. Oye, sí, bien por ti. Dame 5. Tal vez otro día. Sí, otro día. Mejor me voy. ¿Me escuchas? ¿Rams? Toma tu comida. Si hay un espíritu en la casa, por favor, dame una señal.
perdón por hacerte venir hasta acá de nuevo. ¿Estás bien? Necesito que alguien más vea esto. Así estaré segura. ¿Que vea qué? Que está vivo. ¿Quién está vivo? Brahms está vivo. ¿Brahms está vivo? Lo sé. Debes creer que estoy loca. Yo creía lo mismo. Ahora voy a quitar esto para que veas que no te engaño. No, no creo que me engañes. Relájate. Creo que te volviste demente. Debo usar una tiza. Porque a veces no se mueve mucho y casi no se nota. Usé el método científico al principio. Hasta tomé medidas para que cuando pasara no existieran dudas. Bien, aquí voy. Es increíble. Es increíble. Ok. No podía explicármelo antes. Todas las cosas raras le seguían pasando, pero detalles como las pisadas, mi collar, mis zapatos, la ropa que desapareció. Luego recordé lo que dijiste, que es tímido, que no quiere que lo vean, así que si sales de la habitación y lo dejas solo, te dará una señal. Es un truco de magia, ¿no? ¿No crees que en verdad está vivo? No es un truco. Ven. Ok, Brahms. Vamos a entrar. Sí, está bien. Yo creo que tal vez necesites sentarte un momento. Si soy honesto, te ves cansada. Oye. Por favor, Brahms, necesito que lo veas, ¿sí? Sé que es duro para ti, pero hazlo por mí. Hazlo, me iré. No puedo seguir aquí. Greta, por favor. Brahms, por favor, solo un intento más, ¿sí? Si no se mueve, si nada pasa, estoy loca. Un intento más y ya, ¿ok? Hazlo, Brahms, sí. Está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde? Por no favor. No lo sé. No lo sé. Hace algo diferente cada vez. Ya no está. Ya no está. Oh, Dios. Oh. Jamás había estado ahí. En verdad es increíble, ¿no crees? Aunque no tenemos idea de con qué lidiamos aquí. ¿Es un fantasma? ¿Un espíritu atrapado? Un niño. Brahms es un niño. Sí, claro. Sí, qué suerte que apareciste. No creo que fuera suerte. ¿No lo crees? Creo que vine por una razón. ¿Ok? Hay un tipo en Montana con quien me involucré. Cole. No era un buen tipo. Y mis conocidos me pedían que lo dejara. Luego supe que estaba embarazada. Y juró mil veces que cambiaría. Estaba arrepentido. Me creí, obviamente. Y un día, de nuevo, enloqueció y mi hermana me llevó al hospital. Pero supe antes de que llegáramos que había perdido al bebé. Lo que quiero decir es que sé lo que es perder a un hijo, igual que los Hillshire. Y eso me conecta con ellos. Y con Brahms y con este lugar. Parece lógico.
Pero sin importar la razón, me alegra que hayas terminado aquí. A mí igual. Y Dios bendiga a Malcolm. También a mí. Dios bendiga a Brancy. Fuiste un niño muy bueno hoy. Dulces sueños. Lastimarte los oídos, pequeño. ¿Por qué tienes tan alto el volumen? Todo lo que ha sucedido, sería mejor que te quedes en la ciudad. ¿Sí? Lo que pasó, la música, eso fue... Los niños hacen berrinches. Fue un berrinche. Oye, sé lo que significa para ti. Sí, pero piénsalo un momento, necesitas perspectiva. No necesito perspectiva. Sé exactamente qué está pasando aquí y no voy a irme a ningún lugar. Los Hilshers me pidieron que lo cuidara. Le prometí a los Hilshers que lo cuidaría bien. En estas circunstancias lo entenderán. Me eligieron. Quieren que me quede aquí. Con Brams. Ay, Dios. Debí decirte esto antes. Pero no quería asustarte. Una niñita de la ciudad venía aquí, una vez a la semana, a jugar con Brams, Emily Cripps. Cuando cumplió años Brams, ella vino, pero jamás regresó a casa. Su cuerpo apareció en el bosque. Su cráneo estaba aplastado. La policía le dijo a los Hillshire que Brams tendría que ser interrogado, pero cuando llegaron, el lugar ya estaba en llamas. Los Hillshire pudieron salir, pero Brams murió quemado allá arriba. ¿Pudieron encontrar al asesino? No, jamás, Greta. Pero si estás en lo correcto, si esto es un espíritu o fantasma o... no sé lo que sea. Pero no estoy seguro de que sea bueno. Bueno, dijiste que es solo plática de bar. Pero si no lo es. Sé que no me lastimaría, lo sé. Pero la casa no es segura, ¿entiendes? No me iré. Ok. Ahora duerme como un niño bueno, ¿sí? No me lastimaría, eso sí, Brams.
Brahms Hilshire y Emily Critz, octavo cumpleaños. ¿Tienes hambre? Yo sí. ¿Malcolm? Vamos a ver. ¿Malcolm? ¿Crees que no vendrías a estar? ¿Quién es Malcolm? Te iba a escribir una carta, pero ya me conoces. Jamás me gustó escribir. ¿Él es el pequeñito? ¿Cómo se llama? Brahms. Ah, es una broma, ¿no? Un niño de verdad saldrá corriendo en un instante. No hay uno de verdad. Ellos me pagan por cuidar al muñeco. ¿Es en serio? Bueno, así las cosas serán más sencillas. De camino hacia acá, estaba pensando en cómo convencerte de volver y cómo lidiar con el niño, pero con esto... Estuve trabajando en Fairview con Ed Brunner y su gente. Ganó un contrato para construir un hotel nuevo. Hay suficiente trabajo para todos. Wow. Estupendo, Cole. Justo lo que querías. Entiendo por qué te fuiste. En serio. Volamos mañana en la tarde. Regresarás conmigo. ¿Greta? No, lo siento, yo entré sin tocar. Está bien, él es Malcolm. Él Malcolm. Es quien nos trae toda la comida. Hola, un placer. Mucho gusto. ¿Y tú qué opinas del asunto del muñeco? Sabes, trata de no involucrarme en los asuntos de los demás. Tipo listo. Está listo el pedido para que revisemos el último inventario. Sí, claro. Ahora vuelvo. ¿Qué rayos hace él aquí? Solo apareció. Bueno, tiene que irse. No dejarás que se quede aquí. Claro que no. No dejaré que haga nada. Quiere que regrese con él. Eso no va a pasar. ¿Y si intenta atacarte? No lo hará. Créeme. Tengo un plan. Sí, todo está bien. Fue un placer. Igual. Sí, buena tarde. ¿Debería preocuparme? ¿Por Malcolm? No.
Entonces no voy a dormir en tu cama, ¿eh? No, puedo traer más frazadas. No, está bien. ¿Qué harás con esa cosa? Iba a llevármelo para que no te estorbara. Supongo que no quieres que esté junto a ti. En serio, es espantoso. Sí. Oye, Greta. Perdón por lo que pasó. Necesito saber si me has perdonado. Me gustaría que lo dijeras. No puedo. Greta. Bien, pero quiero que entiendas esto. No vas a dejarme, Greta. No te voy a dejar ir. No importa dónde huyas. ¿Entendiste? Ahora, quiero que estés lista en la mañana. Tranquilo, Brahms, no voy a dejarte. Pero tienes que ayudarme. ¡Greta! Paul, ¿qué pasa? Ven acá. ¡Rápido! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Lárgate! ¿Fuiste tú? Yo no lo hice. ¡Deja de jugar conmigo! ¿Cómo que no fuiste tú? No hay nadie más en esta casa. ¿El muñeco? ¿El muñeco lo escribió? ¡Déjate de estupideces, Greta! Sí, entiendo. No fuiste tú. Fue el muñeco. Dámelo. Dame el muñeco. No. ¡Dame el muñeco! ¡Greta! ¡Dámelo ya! ¡No! ¡Ya soporté demasiado! No fui. ¡Es muy tarde! ¡Ahora dame el muñeco! ¡No! ¡Greta! ¡Ya! ¡Estoy hablando en serio! ¡Oye, oye! ¡Toma tus cosas y lárgate! Oigan, parece que todos tienen prisa porque me vaya de aquí. ¿Estás bien? Sí. Tal vez tú dejaste el mensaje para mí. ¿Ah? O dirás que fue el muñeco también. ¿Qué hizo Brahms ahora? Cole, ¿no entiendes lo que pasa con el muñeco? No, creo que entiendo exacto lo que pasa aquí. ¡Dame el muñeco! ¿Qué tiene de especial esa cosa? Cole, por favor. ¿Ah? Bien.
fuego. Mejor hay que irnos. Esto no es bueno. ¿Qué sucede? Tenemos que irnos. Hay algo. Oh, no. ¡Oh, por Dios! Hacia arriba. Aquí, ¿verdad? Buscaré otra salida. Sí. Soy yo. Es mi vestido. Y es mi cabello. ¡Greta! ¡Encontré cómo bajar! Me ha observado todo este tiempo. Ok, vámonos. Por aquí, rápido. No volveremos, la chica es tuya. Ahora es tuya, ámala y cuídala. No iban a volver. Rápido, Greta, vámonos. Vivió en las paredes todo el tiempo observándome. Rápido, rápido. Sabían lo que sucedería, sabían que haría esto. Ya.
Creo que esto lleva a la salida. Volví por ti, Brams. Te dije que no te dejaría y no lo hice, ¿o sí? Te lo prometí. ¡Brams! Debes ir a dormir ya. Brams, dije que te vayas a dormir. ¡Vámonos! ¿Conoces las reglas? Cúbrete bien. Sé un buen niño, Brams, y ahora a dormir, ¿ok?
eso. No te lo daré, Brahms. Es tu castigo, lo lamento. Gracias.